Comenzamos con Reporte Especial, el programa que le toma cuentas a los servidores públicos. Mi nombre es Miller Arévalo y aquí estamos en la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Sean bienvenidos. Tome asiento y acompáñenos. Cada programa tendremos un invitado especial que nos relatará qué ha hecho por la ciudad y la región. ¿Cuáles son esos temas que le preocupan a la ciudadanía? ¿Qué hace desde su posición para hallar soluciones? Reporte especial hoy con Jaime Andrés Beltrán, uno de los concejales veteranos de Bucaramanga. Veterano por su experiencia en el Cabildo, más no por la edad. Su trabajo en el servicio público comenzó muy temprano. Su experiencia en el Consejo es tal que en el 2019 quiso ser alcalde de Bucaramanga, pero lastimosamente la votación no le alcanzó y fue segundo en el conteo de votos. Por el estatuto de oposición que se estrenó ese año, Beltrán podía entrar al Consejo por la bancada de oposición. Él decidió aceptar esa opción y se posesionó en el Consejo. Desde el comienzo fue una voz escuchada y respetada en cada sesión presencial, semipresencial o virtual. Bienvenido, concejal Jaime Andrés Beltrán. Y pues este año ha sido atípico en todos los frentes de trabajo y en el hogar. ¿Cómo fue ese trabajo en el Consejo en este año 2020? Miller, un saludo especial para ti, para toda la gente que nos está viendo. Esta temporada en el Consejo de Bucaramanga, como usted lo decía anteriormente, es una temporada completamente atípica. Lo que durante años vimos o hemos venido experimentando desde nuestros dos periodos anteriores al Consejo, se desenmarca completamente cuando llega la pandemia y transforma la manera de sesionar, llevándonos a la virtualidad. La virtualidad tiene unos beneficios y es que permite un trabajo mucho más álgido desde la investigación, desde la búsqueda, desde la expansión de la sesión, pero limita muchos procesos, el trabajo con la comunidad, cabildos abiertos, el trabajar de una u otra manera con cada uno de los gremios, sectores empresariales. Y el éxito de un buen consejo no está solamente en sesionar de manera oportuna, sino de la participación de la comunidad dentro de cada uno de los debates. Precisamente el Consejo es un ente que le hace control político a la administración de temas de ciudad. Somos nosotros los representantes, somos una corporación político-administrativa que recoge, reúne todas las situaciones críticas, complejas del municipio y las vuelve control político para buscar soluciones de fondo de tal manera que si es necesario llegar a la denuncia. Se hace muy complejo el trabajo, o se hizo muy complejo el trabajo de campo, pero nos tocó utilizar todas las herramientas sistemáticas para poder, de la misma manera, poder llegar a la comunidad a través de las plataformas. Creo que los mismos hechos van generando modificaciones y nos toca ir adaptándonos a ellos. Desde comienzo de año, usted y su equipo se plantearon temas urgentes para la ciudad y uno de ellos fue el asunto de las ambulancias. Al parecer muchas y en abierta competencia por el paciente, así el paciente esté ileso. Se tomaron medidas. Hasta hubo un debate acá en el Consejo. Sin embargo, cuando llegó el confinamiento, al parecer esas medidas de control se relajaron. ¿Qué ha pasado con ese tema de las ambulancias, concejal? Partimos de una lógica clara y es que lamentablemente la pandemia transformó la manera de vivir de la sociedad, pero también enfocó a las autoridades en temas alimentarios, en temas de salud, los presupuestos, los esfuerzos, todos los focalizó en temas de COVID. Lamentablemente, cuando empiezan a desescalar el confinamiento, se empieza a ver una falta de autoridad y de liderazgo en la ciudad. Y esto ha llevado a que temas tan sensibles como los que hemos venido hablando, estamos hablando, como seguridad, movilidad, pero en especial un tema puntual,
el manejo de las ambulancias en Bucaramanga se haya vuelto una amenaza para el ciudadano. Lo que debería representar una solución hoy es un problema crítico. ¿Y por qué es un problema crítico? Porque las medidas que se tomaron, el grupo de reacción, el comité establecido para poder llevar el control desde la gobernación y la alcaldía de las ambulancias, hoy es irrisorio y es inoperante. Lamentablemente, el problema de las ambulancias es una mafia que desfalca al SOAT intentando competir por recoger cualquier tipo de persona o motociclista que quede en la vía. Es tan grave el asunto que hoy tenemos más accidentes causados por ambulancias que los que ellos están recogiendo. No hay un control real, peleas entre ellos, ambulancias usadas para transportar droga, como lo vimos en las noticias, ambulancias que sirven como taxis, mafias al interior de las clínicas que permiten recoger pasajeros por ambulancias que no están legalmente establecidas, sino son gemeliadas y reportan una ambulancia legal. Todos estos hechos los hemos venido denunciando, pero lamentablemente hoy la ciudad se sigue sintiendo víctima y expuesta a un tema de contaminación ambiental, un tema de inseguridad, un tema de movilidad, y hoy la gente le ha perdido la fe y la credibilidad cuando llega una ambulancia al lado, porque ya hay una sensación de que no están haciendo realmente la labor para la cual fue diseñada. Concejal, usted y su equipo de trabajo no se limitan a las sesiones del Consejo, sino que su trabajo se extiende a muchos lugares, inclusive a las calles, y allí observaron el incremento del trabajo infantil en Bucaramanga. ¿Qué vislumbraron al respecto? El tema de explotación infantil tiene dos orígenes. Uno, el tema de migración. Mientras el tema migración siga siendo tan preocupante como lo es hoy, pues lamentablemente vamos a estar afectados por este hecho. ¿Por qué? Porque lamentablemente las familias migrantes terminan instrumentalizando a sus niños para generar lástima y recoger dinero. Lo hicimos y lo evidenciamos en una investigación cuando reflejamos que una persona que mendiga sin un niño recoge aproximadamente 40 mil a 50 mil pesos diarios, pero una persona mendigando con un niño en brazos logra recoger entre 100 y 120 mil pesos. Para muchas personas esto es un negocio grande que se ha convertido en una mafia que alquila espacios públicos, que son dueños de semáforos, de puentes, y detrás de todo esto encontramos una crisis social que en medio del problema económico que dejó la pandemia, más la crisis migratoria, ha vuelto a los niños en una ficha clave para explotación sexual y explotación laboral. El problema es que no podemos permitir que los niños sigan siendo explotados. Y ahí es donde le hemos hecho un llamado a todos los bumangueses, que cada moneda que usted da a una persona que instrumentaliza a un niño está siendo cómplice de lo que hacen con ese niño en la calle. Anunció un asunto complicado como es el tema de la sexualidad infantil, que parece que no existiera porque no se hace visible, como que uno no la ve. Sin embargo, ¿qué encontraron aquí en la capital santandereana sobre ese asunto tan complejo? Lamentablemente, la explotación sexual es uno de los negocios más rentables en Latinoamérica. Bucaramanga en los últimos años ha tenido un crecimiento en el mercado de las webcams, y detrás de las webcams aparece todo un tema de explotación sexual infantil por redes, pornografía o pedofilia. Y este negocio es muy rentable a nivel internacional. Pero las investigaciones que hemos hecho con las autoridades encontramos que hay muchas redes de pornografía infantil engañando a los niños a través de propuestas falsas en las redes sociales como TikTok, Instagram y demás, haciéndoles creer que son alguna actriz, algún actor, algún deportista, para ganar la confianza del niño y pedirle que le mande fotos, videos. Esto ha sido reiterativo y estos delitos están siendo investigados y castigados con mano severa. Pero vuelvo y reitero, el crecimiento de las webcams en la ciudad y de la misma manera el crecimiento de la instrumentalización de niños ha llevado a que la explotación sexual infantil sea un hecho más reiterativo de lo que creemos. Gracias, concejal Beltrán. Ya continuamos con usted.
En nuestras redes sociales estamos pendientes de sus comentarios. En minutos regresamos con más Reporte Especial. Trancones terribles a raíz del semáforo que había. Aparte de eso, había demasiada accidentalidad, cosa que ya no la hay. Demasiado bueno tanto para los barrios que son zonas aledaños, que están Bernardo, Zapomanga, Santa Fe, aquí Alto Viento, y terminó todo muy bien, este fue un gran proyecto. El sector nororiental de Florida Blanca ha crecido muchísimo en los últimos años y así como ha crecido, ha aumentado el flujo vehicular. Por eso en el año 2018 se inició la construcción de esta importante obra que ya concluimos. Este intercambiador de Fátima que servirá para beneficiar a más de 100.000 habitantes de la Comuna 4, que en más de 20.000 metros cuadrados está entregándole mejor movilidad a este sector. Así construimos el futuro, así crece Florida Blanca, así avanza la movilidad. ¿Qué planeta le quieres dejar a las futuras generaciones? De todos depende frenar la contaminación de nuestro ecosistema. Cuidar nuestro medio ambiente debe ser una de nuestras prioridades como seres humanos. Se lo debemos a nuestro planeta. Queremos un distrito amigable con el medio ambiente. Incentivemos la adecuada disposición de residuos sólidos desde casa. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En Reporte Especial, el programa que le toma cuentas a los servidores públicos. En esta ocasión nos acompaña el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Concejal, la seguridad de Bucaramanga a comienzo de año parecía un tema aparentemente controlado, pero al parecer el COVID-19, el confinamiento y demás medidas relajaron la seguridad y hoy pareciera que la criminalidad está disparada. Sobre inseguridad, ¿qué han trabajado en la corporación? Tenemos dos flagelos y es primero la crisis económica que dejó la pandemia ha despertado lamentablemente un flagelo de inseguridad alrededor de negocios, comerciantes, trabajadores y demás. Lamentablemente lo he venido denunciando en los últimos meses y es el problema migratorio junto al problema económico ha llevado a que la inseguridad se anide en el hecho de que la delincuencia se desbordó. Y ya no estamos hablando simplemente del robo a un banco o un establecimiento público, estamos hablando del cosquilleo, estamos hablando de bandas organizadas que se establecen en el centro para acorralar a las personas, grupos organizados en 2-3 motos para asaltar a una persona, para robar un celular, para atracar, hacerle un fleteo. O sea, lamentablemente estamos pasando de hechos aislados de inseguridad a bandas organizadas delincuenciales.
y estas bandas organizadas delincuenciales están lamentablemente llevando a Bucaramanga, que era una de las ciudades más seguras del país, a convertirla en una de las 5 ciudades más peligrosas. Tristemente, tenemos hechos en las últimas horas de por robar un celular, por robar una bicicleta, por robar una cadena, terminan asesinando, matando a la persona. Cuando vamos a tratar de judicializar, encontramos que esta persona ya la han capturado en los últimos meses 3-4 veces. El sistema judicial colapsó. No hay dónde llevar a las personas que capturan. Y muchos de los que capturan no son colombianos, por lo tanto tampoco tienen la manera de cómo judicializarlos, porque lamentablemente el sistema judicial ahorita, por temas de pandemia, lo que ha generado es que todas las sanciones sean extramurales. Fácilmente la persona vuelve a delinquir. Es una cadena de errores que lamentablemente nos ha vuelto una bomba de tiempo y que hoy Bucaramanga está viviendo el resultado de la falta de autoridad, de una planeación estratégica en temas de seguridad. Concejal, ¿qué se ha podido detectar sobre el tema de la violencia intrafamiliar? Un asunto que al parecer ha ido en aumento y que pues durante la pandemia aumentó considerablemente. ¿Qué pudieron ver? ¿Qué han investigado? ¿Qué han analizado? Solo tenemos que recurrir a las estadísticas para darnos cuenta del crecimiento. En Bucaramanga el 25% creció la violencia intrafamiliar en temas de abuso sexual, maltrato contra la mujer y feminicidios. En lo que va corrido estos 9 meses de pandemia, tenemos más de 6 hechos de feminicidios. Los casos de intolerancia se desbordaron. El confinamiento, los problemas de salud mental se desencadenan o dan a luz una crisis terrible al interior de los hogares. Y hoy uno de los problemas más críticos que tiene Bucaramanga es el tema de violencia intrafamiliar. No se trata simplemente de evidenciarlo, se trata de la consecuencia. Porque el niño que es abusado hoy es el hombre que abusa mañana. El niño que es maltratado hoy es el hombre que maltrata mañana. Lamentablemente la violencia es de manera escalonada. Lo que empieza hoy como algo pequeño, mañana termina siendo una bomba de tiempo. Y por eso hablar que en Bucaramanga el machismo, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual desaparezca rápidamente es una tarea casi imposible, porque los niños de hoy, los niños abusados hoy, maltratados hoy, son consecuencia mañana. Y si miramos las cifras siguen demostrándonos que en vez de disminuir esas cifras, en pandemia lo que se generó fue hechos mucho más grandes. La falta de políticas públicas al interior de la mujer, la falta de políticas públicas efectivas al interior de la niñez ha hecho que muchos de ellos estén desamparados. Llame a la línea de emergencia de la mujer y usted encontrará una línea que no está siendo efectiva en este momento. La ruta de atención a una mujer violentada tampoco está siendo efectiva. Esto nos lleva o nos deja entender que Bucaramanga tiene un crecimiento en cifras de violencia intrafamiliar, pero no tiene cómo mitigar esta realidad. Y ahí es donde necesitamos realmente invertir. Un niño menos maltratado, una mujer menos abusada, un feminicidio menos, reduce las cifras de violencia en los próximos meses, en los próximos años. Llevamos en esta entrevista un listado de problemas analizados que ustedes han estudiado, pero vemos que la administración municipal no los ve o no los reconoce. Hay campañas, pero parece que tampoco se dan los resultados. ¿Qué está pasando? Los elementos están dados. Yo creo que la administración, si tiene una planeación clara en temas de violencia intrafamiliar, tiene que hacer dos cosas. Uno, articular con el bienestar familiar, articular con Policía de Infancia y Adolescencia, articular con la Gobernación de Santander en cómo las herramientas que ya están establecidas, es que no hay que crearlas, hay que financiarlas y hay que ponerlas en marcha. La ruta de atención a la mujer, el tema de la línea de emergencia para ellas, el tema de atención a niños, lo que necesitan es financiarse y un acompañamiento real. Pero cuando hay un hecho que sacude los medios nacionales, todos los entes se despiertan, actúan, se mueven, reaccionan,
pero pasan los meses y vuelven y se adormecen. Yo creo y que necesitamos no solamente tomar decisiones de manera momentánea o mediática, sino necesitamos tener una financiación. Si hablamos de una política pública, esa política pública debe estar financiada para que sea sostenible. No hay una autoridad, no hay realmente dolientes, no hay hechos contundentes. Por eso cuando vemos en la noticia un feminicidio, todo el mundo sale a prender las alarmas, pero parece que eso vuelve y se apaga pasado 15 días, 3 semanas. No hay dolientes que logren realmente articular y mantener un financiamiento de estos programas para poder mitigar y evitar que estas situaciones sucedan. Pasar de asuntos tan sensibles a un tema tan trajinado como la movilidad en Bucaramanga es necesario, porque la movilidad o la falta de ella altera los nervios y podría generar violencia inclusive. Concejal, sobre el tema de la movilidad, ¿qué análisis nos puede hacer? Bucaramanga tiene un problema muy grave. Es que la movilidad no ha sido planeada a largo plazo. Cada mandatario cada 4 años viene y establece un plan distinto en torno al manejo de la movilidad y lo que hace es agudizar el problema. Hace poco vimos cómo la ciudad a la fuerza se le impusieron unas ciclorrutas que no se planearon dentro de la visión y la construcción de ciudad. El problema no son las ciclorrutas son una muy buena solución en la medida en que se articulen con el transporte masivo y se busquen rutas alternas para el desarrollo de la movilidad. El problema es que aquí en Bucaramanga se sacrificaron vías principales por darle paso a la bicicleta. Hoy ni los biciusuarios transitan por las ciclorrutas ni los carros pueden utilizar esos espacios. Entonces tenemos un elefante blanco llamado ciclorrutas que no son funcionales. Sumémosle a esto otra cosa. Hay unos proyectos como el par vial de la 54, la continuación de la transversal norte-sur, que quedó a mitad de camino después del puente de la Novena, 2 intercambiadores que quedaron por construir y el desarrollo de la doble calzada en el norte de Bucaramanga. Obras de alto impacto para la movilidad que se estancaron. Entonces empezamos un desarrollo de la troncal norte-sur con 2 intercambiadores entre la 27 y Quebrada Seca, 15 y Quebrada Seca, Puente de la Novena, pero ahí se estancó. Entonces resolvimos el problema en media ciudad, pero la otra ciudad quedó atascada. Se cobró la valorización de una gran obra como fue el par vial de la 54, pero hoy no se ha visto el primer ladrillo. Entonces decimos que es que todos los esfuerzos se fueron en ciclorrutas. No podemos desmontar estrategias que fueron planeadas a unos 10 años para querer imponer otro y al final lo que hacemos es generar un caos más crítico. Yo planteo o creo plenamente que la solución a la movilidad está en desarrollar obras de alto impacto como las que ya están planeadas para que generen en una movilidad mucho más rápida en los autos, pero también creemos unos sistemas de ciclorrutas, pero con un transporte masivo efectivo que se articule. Pero no podemos mejorar la movilidad cuando el transporte masivo ni siquiera llega a los barrios y la piratería hoy se toma la ciudad con más de 90 terminalitos. Al final el problema es uno, pero las consecuencias son muchas. El problema de movilidad es que Bucaramanga no tiene una planeación y esto ha llevado a piratería, a la falta de un transporte masivo correcto, a unas ciclorrutas improvisadas, a la falta de desarrollo viales reales y a un caos vehicular que cada día pone a Bucaramanga en una situación muy compleja a la hora de hablar de movilidad. Gracias, concejal Jaime Andrés Beltrán. Ya continuamos con usted. En nuestras redes sociales estamos pendientes de sus comentarios. En minutos regresamos con más reporte especial. Conéctate con tu sueño de ser WIS. Están abiertas las inscripciones en los programas en modalidades distancia y virtual de la WIS para el primer semestre del 2021. Entra a ipred.wis.edu.co para mayor información. Inscríbete y vive esta maravillosa experiencia. La WIS a un clic. Estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca.
nosotros nos tocaba pasar por debajo, darle la vuelta y cruzar haciéndole la oreja para lograr pasar a este sector. Una espectacular obra, nos da más facilidad del paso de este sector hasta el parque, que es una de las atracciones acá. El puente quedó espectacular, la movilidad, no se ve el mismo trancón que se hacía antes. Ser el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los 4 municipios. Y esto además quiere decir más de 120.000 vehículos diarios transitando por Floridablanca. Por eso tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Una obra que facilitará la movilidad y agilizará el desarrollo de todo el sector. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli. Así construimos el futuro, así crece Floridablanca, así avanza la movilidad. Nuestras pequeñas acciones pueden hacer un gran cambio ambiental en nuestro distrito. ¿Quieres poner tu granito de arena? Recicla en casa. Separa los residuos sólidos entre reciclables y no reciclables y disminuye el consumo de plásticos. Cuando vayas al supermercado, elige bolsas ecológicas reutilizables para llevar tus compras. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En reporte especial, el programa que le toma cuentas a los servidores públicos. Hoy nos acompaña el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. La crisis del 2020 por efectos de la pandemia parece que la gente la sopesó gastando los ahorros, usando la tarjeta de crédito, colgándose en las cuotas. Sin embargo, el 2021 se perfila como el año de asumir las deudas. Concejal, ¿cómo analiza la reactivación económica en Bucaramanga? ¿Se ha hecho bien? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que el gobierno ha sido acertado en el manejo del problema de salud pública como fue el COVID-19. Pero ha sido inoperante en el tema de reactivación económica. ¿Y por qué digo que ha sido inoperante? Porque lamentablemente todas las acciones que se han realizado en temas de reactivación se han quedado simplemente en pilotos de reapertura, pero no en estrategias sólidas de financiación a sectores y a gremios. Sumémosle a esto el querer imponer un nuevo estatuto tributario que busca un alivio para el año 2021, pero que genera alzas para el año 2022 y de ahí en adelante. Yo lo he llamado que es como un caballo de Troya, que parece un gran regalo para la ciudad, pero cuando pasa el tiempo, por dentro lleva el peligro que desborona realmente las finanzas. Y esto no ayuda a la reactivación. Hablar de reactivación no es aportarle 1, 2, 3 millones de pesos a los microempresarios para que puedan emprender nuevamente, sino realmente generarle alivios y beneficios para que ellos puedan volverlo a intentar y en los próximos 3, 4 años puedan despegar nuevamente sus proyectos. Pero reactivación económica no es simplemente una feria, una exposición de marcas. Necesita un plan a varios años. Pensar en que la economía se vuelva a nivelar y a estabilizar, estamos hablando de 3, 4 años, y para eso se necesitan soluciones de fondo y no de forma. Ahí es donde creo que ha fallado. Las soluciones se han quedado en la forma y no en el fondo. Y el fondo necesita una planeación con una financiación con el Banco Internacional, con el Gobierno Nacional, de la misma manera un apalancamiento con diferentes sectores y gremios para que podamos de manera conjunta y articulada, porque es que esto no son esfuerzos aislados, generar plata en el bolsillo al comprador para que dinamice la economía y que el vendedor pueda tener suficiente herramientas para poder comercializar los productos que tanto se producen en la ciudad o se comercializan a través de ella. Bucaramanga es un muy buen corredor comercial, pero si no tenemos plata moviéndose, lamentablemente tardaremos muchos años más en lograr realmente ese proceso de reactivación. Concejal, los impuestos se volvieron tema de moda. Más que moda, es un temor que asusta por los exagerados incrementos.
se volvió un rifirrafe, que vienen aumentos, que vienen descuentos, que este año sí, que mejor no. ¿Qué está pasando en el tema tributario en Bucaramanga? Aquí hay dos temas que se fusionan en un mismo momento, y es el aumento catastral, y dos, es el estatuto tributario que buscaba incrementar los impuestos prediales, impuestos de industria y comercio, profesiones liberales. Lo que hace el alcalde en una acción populista es decir que el aumento catastral lo congela. Perfecto, hasta ahí está bien. Lo que busca es aliviar el bolsillo de los bumangueses. Pero intentan congelar el aumento catastral, pero hay un proyecto 054 que buscaba subir tarifas para pagar industria y comercio, para pagar impuesto predial, y grababan nuevamente a los profesionales liberales o a las profesiones liberales, generando un 12.5 de impuestos en el ejercicio mismo de su profesión. Entonces era como una cortina de humo de no vamos a aprobar el aumento catastral, pero sí les vamos a subir los impuestos. Lo que hemos venido pidiéndole a la administración es coherencia. No podemos hablar de reactivación económica. No podemos pensar en apoyar al desarrollo de la ciudad si estamos proyectando mejorar las finanzas del municipio con un aumento catastral o con un crecimiento en los impuestos que los ciudadanos pagan anualmente. Alguien decía, pero Jaime Andrés, lo que dice el proyecto es que el 2021 el impuesto predial, el de industria y comercio, tendrá un 50% de descuento. Pero cuando tú estudias a fondo, encuentra varios micos. Y dice, sí, el primer año tiene un 50%, pero el siguiente año sube 3 puntos. Sí, va a tener un alivio, pero las profesiones liberales a partir del 2022 van a tener que empezar a pagar un tributo. Es cierto, tienen el primer año un 50% de descuento, pero el mismo desarrollo tributario de la ciudad va a llevar a que la gente de por vida se le incremente 3 puntos en sus pagos anuales. Esto nos demuestra que en realidad no se está buscando un alivio a los bumangueses, no se está buscando una solución. Lo que simplemente se está buscando es una cortina de humo para que se logre aprobar un proyecto que al final afecta al bolsillo de los bumangueses. Alguien decía, sí, Jaime Andrés, pero es que el aumento catastral es de ley y Bucaramanga hace más de 20 años no actualiza sus predios y la gente está pagando el 40% de lo que realmente vale sus predios comercialmente. Sí, yo entiendo que es de ley y que Bucaramanga está atrasado en ese tema, pero no es el momento. O sea, creo que el momento menos oportuno para generar un aumento catastral, para generar un crecimiento en los impuestos, es este. Porque si estamos hablando de reactivación económica, el último hecho que debe hacer una administración es subirle los impuestos a los bumangueses. El tema de los impuestos nos trae a la memoria el contrato de la Universidad Distrital con la alcaldía de Rodolfo Hernández, pero ahora resulta que el mismo ingeniero Rodolfo Hernández quiere una revocatoria del alcalde Juan Carlos Cárdenas, después de que él mismo lo puso allí. ¿Es viable esa revocatoria? ¿Es conveniente para la ciudad? Yo creo que es posible en la medida en que ellos mismos la lideren. Pero para mí, al final de este hecho, les siguen haciendo un daño a la ciudad. A pesar de que nosotros somos partido de oposición y hacemos oposición a la administración, creemos que a un gobierno hay que dejarlo gobernar, hay que dejarlo trabajar. Pero lamentablemente, por hechos populistas, se lidera una revocatoria que al final lo único que pone es el palo en la rueda. Que realmente la gente lo juzgue en la medida de sus hechos. Dejémoslos terminar, dejémoslos mostrar resultados, dejémoslos demostrar si el discurso que durante años nos vendieron y nos hicieron creer es real, o se queda simplemente en una cortina de humo o en una promesa falsa. También lo que yo siento es una puja de intereses internas que no podemos ser parte ni avivarla, sino que si en sus deseos políticos terminan acabándose entre ellos mismos,
no puede, Bucaramanga no puede ser víctima de esos egos ni de esas peleas políticas, sino por el contrario, al final lo que debemos salvaguardar es el interés del desarrollo de una ciudad tan importante como es Bucaramanga. Concejal Jaime Andrés Beltrán, muchas gracias por estar en Reporte Especial. Por la variedad de temas, sus respuestas nos dejan un panorama de Bucaramanga completo, pero al mismo tiempo preocupante. Veremos qué sigue más adelante. Miller, un saludo para ustedes, para todos, una feliz Navidad, un feliz año. Que este año 2021 realmente trabajemos en pro del beneficio conjunto, no individual. De esa manera vamos a ser primera ciudad y en el momento que Bucaramanga se desarrolle, todos crecemos. Reporte Especial, el programa que le toma cuentas a los servidores públicos. Es la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. En la próxima emisión, al igual que hoy, nuestro invitado le pondrá la cara a la opinión pública. Síganos en nuestras redes sociales. Estaremos pendientes de sus comentarios. Les acompañó Miller Arévalo. Hasta pronto.